Durante la campaña de Alex Flores conocimos diferentes propuestas, entre ellas la posibilidad de ayudar a los estudiantes con dificultades económicas a través de unas becas alimentarias, permitiendo así sustentar la alimentación del estudiante y contribuir a la disminución de sus gastos. ¡Esto es el Info! Las becas alimentarias son una propuesta que nosotros presentamos desde la plataforma Lo Hacemos Posible en las elecciones del año 2016, con las que llegamos al Consejo Académico de la institución. Esta es una propuesta que se basa en la creación de unos incentivos de becas de alimentación para estudiantes que tienen dificultades económicas y que tienen un promedio académico mínimo a través de la creación de una tarifa diferencial en el parqueadero. Es decir, la idea es que los estudiantes, los profesores, los egresados y los directivos paguen menos de lo que pagan los visitantes de la universidad que no hacen parte de la comunidad y de la institución. En este sentido, las personas que visitan frecuentemente a la universidad distintas actividades deportivas o que vienen a disfrutar de los eventos del teatro deben pagar un poco más que los miembros de la institución. Y con esa tarifa diferencial, con ese valor agregado que ellos van a pagar, se van a financiar esas becas que van a terminar generando un impacto positivo sobre la institución y que le van a otorgar unos presupuestos mínimos de alimentación en este caso para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades en la universidad. Sabemos que el promedio de los estudiantes de la Universidad de Medellín pertenecen a estratos 2 y 3 y bueno, un gran porcentaje también a estratos 4, pero hay una gran concentración en estratos 2 y 3 y eso nos permite presumir que hay un gran número de estudiantes que se enfrenta a dificultades diarias del universitario en las que tiene que elegir pues, si come o saca fotocopias. Con hambre no estudia nadie. Esperamos que este servicio de alimentación a los becarios les sea otorgado en la Casa Club del Egresado, lugar de la universidad en el que ya hoy reciben este servicio de restaurante los empleados de la universidad. Esto representa un primer paso en la consecución de una propuesta mucho más ambiciosa, que es la creación del restaurante universitario de la Universidad de Medellín. Poco a poco se avanza en la búsqueda de mejorías que le facilitará a algunos estudiantes la alimentación, permitiéndoles así concentrarse más en sus estudios y obtener mejores resultados. Nos vemos en otra edición de El Info.